Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy, como podéis haber visto en el título, os traigo un tutorial de maquillaje para Halloween. Y es que la verdad tenía muchas ganas de empezar con la serie de estos tipos de maquillajes. Este la verdad es que se me ha convertido en uno de mis favoritos porque es bastante beauty pero a la vez es bastante tétrico y seguramente es el que esté utilizando el día 31 de octubre. Por cierto, si os gusta la lentilla os estaré dejando el link porque hace poco hice una review de lentillas que me mandaron y en cuanto vi este, pues tenía muchas ganas de hacer un tutorial para Halloween. Antes de continuar te animo a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para no perderte próximos vídeos y que me sigas en las redes sociales. Yo no me enrollo más y dentro vídeo. El rostro ya me lo he hecho fuera de cámara, así que vamos a pasar directamente con los ojos. Y para empezar voy a coger un tono color hueso y lo voy a aplicar en todo el párpado. Esto va a ser para dar un color uniforme a todo el párpado y así luego encima ir poniendo los colores. Y una vez que tenemos el párpado ya uniforme, vamos a empezar con el tono marrón. Voy a utilizar este de aquí, que es un marrón súper clarito, y este simplemente lo voy a aplicar en la cuenca del ojo para empezar marcándola. La voy a estar aplicando con una brocha que sea fácil de difuminar, porque quiero dar simplemente un pequeño toque para marcarla. No quiero que quede demasiado colorido. Y ahora con una brocha limpia vamos a difuminar muy bien los bordes. Una vez que tengo la cuenca ya marcada, voy a coger el tono Lolita por Vida, que es este morado de aquí. Lo voy a aplicar también con la misma brocha y también en la cuenca del ojo, pero sin llegar hasta tan arriba como apliqué el marrón. Y una vez que terminemos, de nuevo cogemos la brochita limpia y difuminamos también los bordes. Como podéis ver, este último tono también lo he aplicado hacia afuera del párpado para dar una sensación de ojo más rasgado. Y ahora voy a coger el tono Cariño, que es un moradito un poco más oscuro que el anterior. Y lo voy a aplicar también en la esquinita final del párpado. Este sí lo voy a aplicar con una brocha un poco más precisa, porque como os he dicho, simplemente lo quiero aplicar en la esquinita final y luego difuminarlo hacia afuera, así que no necesitamos una brocha tan grande, simplemente con una así más tupida sería suficiente. Y de nuevo volvemos a difuminar, sobre todo las esquinitas. Y para el siguiente tono nos vamos a una paleta de Huda Beauty. Voy a coger este lila súper chillón y lo voy a aplicar con el dedo porque quiero que tenga mucha más pigmentación en todo el párpado móvil. Continuando con el párpado móvil, voy a aplicar este glitter de She Glam, que es así como de color blanquito, pero tiene destellos lilas. Este la verdad es que desde que lo probé me encantó y la verdad es que me queda muy poco. Lo voy a aplicar con el dedo y simplemente dando toquecitos lo aplicaremos, como os he dicho, en el párpado móvil. Continuando con el párpado, me voy a hacer un pequeño eyeliner a ras de pestañas y bastante pequeñito. Aunque el eyeliner es bastante preciso, como tengo el glitter en la zona del párpado móvil, es bastante complicado utilizar este tipo de productos, así que lo que voy a hacer es coger sombra negra y aplicarlo en los bordes como para difuminarlo y así que no se vean las imperfecciones.
aplicando esta sombra negra, la verdad es que me he dado cuenta que me he manchado mucho la zona de la ojera. Para otro maquillaje me molestaría porque tendría que volver a retocarlo, pero para el maquillaje que vamos a hacer hoy vamos a tener que manchar incluso mucho más la zona de la ojera, así que no me molesta. Primero vamos a empezar por un lápiz negro, lo voy a aplicar tanto en la línea del agua superior como en la inferior. Continuando con el lápiz negro, lo voy a aplicar también en el párpado inferior porque quiero la zona de ras de pestañas mucho más marcada y luego con sombra negra lo iremos difuminando hacia abajo. Y una vez que lo tenemos así, cogemos una brochita y empezamos a difuminar. Una vez que lo tenemos ya difuminado, cogemos una sombra de color negro y lo aplicamos justo encima para poder sellarlo y también de nuevo difuminar. Y una vez que parecemos osos panda, antes de continuar con las sombras, voy a maquillarme las pestañas con máscara de pestañas y también me aplicaré una pequeña pestaña postiza simplemente en la esquinita final del ojo. Y ahora sí, continuando con las sombras, vamos a coger el tono negro con esta brochita que es súper fina y precisa. Lo vamos a mojar en agua, en un vasito con agua, y lo vamos a aplicar justamente en la línea de agua inferior para que pueda caer y así dejar como un efecto de lágrimas, como si hubiésemos llorado y se nos hubiese corrido todo el rímel, pues básicamente algo así. Una vez que hemos terminado con los ojos, vamos a pasar al rostro y es que con un eyeliner nos vamos a dibujar una especie de símbolos. Te los puedes inventar o si no tienes mucha imaginación, puedes mirar en internet para hacerte una idea. Básicamente lo vamos a estar haciendo desde la ojera hasta el final del rostro y desde la ceja hasta arriba de la frente. Y también lo aplicaremos en la nariz, así que vamos a empezar. Una vez tenemos finalizado esto, ya para terminar el maquillaje, faltarían los labios. Y es que yo tenía pensado comprar un labial negro, pero no he encontrado todavía, así que queda pendiente. Este maquillaje seguramente sea el que utilice para Halloween. Yo ahora para el tutorial voy a estar aplicando máscara de pestañas, pero simplemente para que os hagáis una idea de cómo quedaría con labial negro. Esto no os lo aconsejo, si os vais a maquillar en Halloween, no os pongáis máscara de pestañas en los labios, porque enseguida se os va a cuartear y va a quedar fatal. Así que vamos a hacer que no es máscara de pestañas y que es un labial negro. (Risa)
Y bueno chicos, pues este sería el maquillaje totalmente finalizado. Espero que os haya gustado y que os haya servido de inspiración para buscar disfraz para este Halloween. Yo, como os he dicho, seguramente utilice este disfraz para el día 31 de octubre. Os mando un besito enorme donde quiera que estéis. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo vídeo.